¿Qué loco, Peñita? Bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle. Bienvenidos a un video más para el canal. Y bueno, chavales, la versión global del Dokkan la ha vuelto a liar. Bueno, este último update, aparte de los retrasos con el mantenimiento y demás, que se estiró. ¿Para qué? Para que sigamos teniendo bugs y nos retrasen varios eventos, entre ellos el torneo, gente, que tenía que estar ya ahora mismo disponible. Yo ahora mismo tendría que estar ahí full. Active skill del Piccolo, full ahí, ta. Tendremos que estar así ahora mismo todos. Y no se puede, ¿vale? Nos lo explican el error. Y hay un par de cositas que me gustaría que me dijesen un poquito más claro, la verdad. Pero vamos a chequear un poquito todo esto. Como siempre, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de like, toflama, suscribiros al canal y esas cositas, ¿vale? Primero de todo, comentaros de que han puesto un data download para esto. Para posponer los personajes de este torneo un año, ¿vale? Obviamente no quiere decir que este torneo lo tendremos dentro de un año, ¿vale? No pasará eso. Pero esto es simplemente para cuando arreglen el bug, ¿vale? Porque al final esto es un poco lo que nos explican en las noticias, ¿vale? De que han pospuesto el torneo y varios eventos debido a una anomalía en algunos personajes, ¿vale? Es como un poquito raro, ¿vale? Mira, esto aquí, es esto aquí, ¿vale? Agradecemos su tal. El 46 torneo de las artes marciales y otros eventos de la parte 2 de la Thank You Celebration han sido retrasados, que no cancelados, ¿vale? Que aquí ya empezamos con pues el diferente speech, ¿ok? Hay mucha gente que se está volviendo muy loca, diciendo movidas, yo creo que muy intensas bajo mi punto de vista. Lo posponen, ¿vale? Gente, no pasa nada. Yo entiendo que este fin de semana tú quieras jugar a Dokkan Battle, pero vamos, como un completo cosaco porque querías jugar el torneo y demás. Pero, gente, de verdad, no pasa nada. En vez de ser este finde, será en el finde que viene. Y si no, pues el que viene. Entiendo también que mucha gente contaba estas piedras para la celebración de Dragon Ball Heroes. Tanto monta tanto, gente. Si no las tenéis para Dragon Ball Heroes, las tendréis para la próxima celebración o para el próximo banner o para Año Nuevo o para Navidades o para lo que sea, ¿vale? Paz, ¿vale, gente? Peace. Un poquito de paz, por favor. No es para tanto, es un retraso a los eventos, ¿vale? Simplemente un retraso que de momento no hay fecha, ¿vale? Nos dice por aquí el torneo 46, bueno, el Ezam de los Saiyans, el evento de historia de Videl, el evento de historia del Guerrero Inferior, el evento especial de la aventura de gratitud y esperanza, que no sé qué evento era ese, la verdad, ahora me pilláis, no tengo ni idea de qué evento era ese evento como tal. A ver si lo puedo encontrar por ahí, pero no caigo ahora mismo en ese evento. A ver si lo puedo encontrar aquí. No, porque aquí no ponía en el torneo. Bueno, no sé qué evento es, ¿vale? Una aventura de gratitud y esperanza. Y el evento límite de Inusual Pandilla Conejo, ¿vale? No eran eventos obviamente relevantes, eran eventos randoms, ¿vale? Pero nos pone esto. Pedimos disculpas por los inconvenientes causados. En respuesta a esta situación, distribuiremos una piedra para todos los jugadores, ¿vale? Y aquí obviamente es donde viene el meme y donde viene el que algunos se cabren. Gente, es una piedra, tío. ¿Qué más da? En plan, me explico. El otro día, por retrasar todo el tema del mantenimiento y demás, yo creo que nos dieron muchas más piedras de las que esperábamos. Nos dieron 12 piedras. Y con esto nos dan una. En plan, no es que una compensa a la otra, ¿no? Pero es que, sin más, es que es un retraso de los eventos. Tampoco es algo muy loco, ¿vale? En plan, al menos para mí, gente, no es algo que sea. O al menos, yo es que nunca me he cabreado mucho con esto, ¿no? Cuando te dicen que un evento no puede funcionar porque ciertos personajes funcionan mal, pues, sí, pues lo arreglen, ¿no? Ya está, no mucho más. Entonces, yo creo que aquí muy posiblemente nos acaban de poner la fecha del próximo mantenimiento, que es donde arreglarán esto el día 2 de diciembre. A lo mejor no, esto normalmente es simplemente un periodo de poder aceptar los premios, ¿vale? Los regalitos. Esto al final es 2 semanas, ¿vale? Dan 2 semanas para pillar esta piedra, ¿vale? Sin más. Pero bueno, esto, chavales, está de la mano con esto de aquí, ¿vale? Que aquí es donde viene mi preocupación o mi... Tío, explicarme más, ¿vale?
se han encontrado una anomalía en la activación de habilidades en ciertos personajes que causa el cierre del juego. Dime qué personajes. Ponme una lista de todos los personajes, tío. Ponme una lista de todos los personajes. Así no los uso. Bro, más fácil, ¿no? Al participar en luchas con ciertos personajes incluidos en tu formación, la aplicación se cerrará si estos activan ciertas habilidades. Actualmente seguimos investigando la magnitud de esta anomalía. En caso de que la aplicación se cierre durante una lucha, tras reiniciar el juego, recomendamos no reanudar la partida tocando el botón cancelar, ya que al seleccionar el botón OK, causará que el juego se cierre nuevamente. Pregunta, gente, ¿a alguien se le ha cerrado el juego al utilizar ciertos personajes? A mí no, ¿vale? De verdad es que yo quiero saber qué personajes son, de verdad. Tengo esa duda. Con el fin de mantener la equidad entre los personajes, ciertos eventos programados serán retrasados hasta que se solucione esta anomalía. Para más información, consulta el aviso de sobre el retraso del torneo 46, bla, 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 ¿vale? También tenemos prevista una distribución cuando esta anomalía sea corregida, ¿vale? Que eso también es algo que la peña que se queja por la piedra de compensación no nos comentan, ¿no? En plan, sin más. Esto fue el tiempo prolongado, esto fue las 12 piedras, esto fue lo del scouter y esto lo del enemigo. De verdad, a mí personalmente, gente, yo quiero que me digan cuál es el personaje, tío, cuáles son los personajes, bro. Decidme, tío. Dokkan Battle, por favor, decidme cuáles son los personajes que tienen esta anomalía, bro. Por favor, decídmelo porque... ¿Y si no afectan al torneo, tío? Es que yo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, yo estoy subiéndole los links a estos personajes. Y estos personajes son giga random, en plan, especialmente este, este y este. Son giga, mega, hiper, ultra randoms, ¿vale? Porque estoy ya con las misiones estas de... Bueno, misiones, ¿vale? Y no sé, me deja como medio loco de que cancelen los eventos nuevos, pero no cancelen los eventos que ya... Que están por venir, ¿no? En plan de, no sé, se me hace como raro, tío. O sea, esto no afecta al Extreme Super Battle Road. No sé si debería de venir ahora el evento este de que es como la Punch Machine, tío. No sé si, porque eso llega el día 24, ¿vale? O sea, eso, el próximo llega el día 24. No, perdón, el próximo, sí, el día 24 sería ya el último, o es que no nos han puesto, o ya nos han puesto el nuevo y yo simplemente no lo he hecho, ahí está, vale, pues, no sé, raro, gente, raro, así que con esto, pues yo lo voy a ir cerrando, no os calentéis, gente, yo que sé, no nos han dicho que se haya cancelado, ni mucho menos, simplemente que el torneo que pasa este finde, pues pasará otro fin de semana, fin. Así que con esto lo dejamos. Espero que os haya gustado el videín. No os olvidéis de dejarlo en la mano. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.